Elías Fuente Lucena ha celebrado su segunda Feria de la Salud. A través de stands, talleres prácticos y un concurso gastronómico, se promovieron los hábitos de vida saludable entre los jóvenes. Esta es la segunda edición de la Feria de Salud que se celebra en el ISTI. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo al final es promocionar los estilos de vida saludables y hacer una invasión al alumnado y a sus familias pues de todas las oportunidades que tenemos en nuestro contexto. ¿Cómo se ha distribuido este año la feria? Vale, pues se desarrolla y se distribuye con fundamentalmente dos zonas, una en la que están los stands de diferentes asociaciones, entidades, clubes, y en la otra un concurso gastronómico saludable. Y de manera puntual tenemos los talleres prácticos en el recreo y unas charlas de profesionales justo después del recreo. ¿Cómo habéis organizado este año la feria? Bueno, pues la organización al final es tirar de todos los contactos y de todos los establecimientos saludables que tenemos, contactar con ellos, proponerles que estén presentes en la medida que quieran. Y luego, una vez ahí, siempre el trabajo con el alumnado es importante porque ellos al final son los protagonistas. Y ahora después, cuando podáis grabar el concurso gastronómico, veréis que es excepcional el trabajo que hacen. ¿Quiénes han colaborado y participan en la feria? Bueno, pues aparte de lo que viene siendo nuestro instituto en diferentes departamentos como biología o el de física y química y el de educación física, evidentemente, que es el principal organizador, tenemos el AMPA, tenemos el SAT, tenemos el Temple Monkeys, que es el club de calistenia, la concejalía de deportes del ayuntamiento, y también tenemos el colegio El Pinar, el colegio Jorge Guillén, el Emilio Olivares. Este año, la verdad que una de las cosas que estamos muy contentos ha sido porque hemos cambiado pues quizás esa tendencia de entidades privadas y hemos equiparado con otros aspectos públicos. Entonces, están viniendo alumnados de otros centros para promocionar la salud también desde su perspectiva, y creo que eso es bastante enriquecedor. ¿Cuál es el mensaje que se quiere lanzar a los jóvenes con esta feria? Desde el IE Fuente Lucena, tanto el Departamento de Educación Física como otros departamentos afines que están promocionando la salud entre todo el alumnado, lo que queremos es involucrar, inculcar a todos nuestros alumnos la importancia que tiene pues tener una vida sana, no durante la época escolar y la época cuando son estudiantes, sino queremos que mantengan esa idea durante toda su vida. Esta es una formación y una actividad que tiene una mira de futuro, una mira de inculcar unos valores para su vida saludable diaria. Y eso no solamente es con 15, con 18 años, sino que cuando tengan 40, esperemos que hayan tenido el suficiente impacto este tipo de actividades para que recuerden que eso hay que mantenerlo durante toda la vida. ¿Cómo se han implicado los alumnos en la participación de la misma actividad? El alumnado ha tenido una implicación total, porque la verdad es que esta actividad pensamos que está muy bien organizada, tiene un diseño en el cual los protagonistas son ellos, incluso este año han venido de otro centro también a visitarlo, y claro, ellos forman parte de tanto del concurso gastronómico como de todos los stands que están aquí, y todo el centro pasa por aquí para participar de las actividades, y ellos tienen un papel fundamental, así que un papel muy activo. Y de manera que ellos, mientras más se involucran en una cosa, más lo viven y más aprenden de toda esta experiencia. ¿Qué destacaría principalmente esta feria? Pues lo que destacaríamos es que es la segunda vez que lo hacemos aquí en el IE Fuente Lucena, y estamos viendo pues que tiene un impacto a nivel también comarcal importante. Ya están viniendo otras empresas relacionadas con el sector de la salud que se están implicando, y entonces bueno, pues lo que destacaría es el impacto que está teniendo tanto en nuestro centro como fuera de nuestro centro, por promocionar al final pues lo que sabemos que es muy importante entre el alumnado, que es tener hábitos saludables, no solo con el deporte, sino con la alimentación y con la formación, como he comentado antes, para que nuestro alumnado durante toda su vida tengan esa forma de desarrollar su vida.
¿Dentro de qué proyecto iría esta Feria de la Salud? Pues la Feria de la Salud iría dentro del proyecto CIMA, que incluye un apartado de forma joven y también dentro de nuestra materia de diseño propio, que están encaminadas a fomentar hábitos de vida saludable. Dentro de la autonomía que tenemos los centros, podemos diseñar materias que complementen la formación académica que todos los centros de Andalucía imparten en toda nuestra comunidad. Y entonces, en este sentido, nuestro centro ha llevado siempre una línea de fomento de tanto el deporte como nutrición, salud y deporte, que abarca un poco más la filosofía completa, integral, de lo que es el hábito de vida saludable, tanto mental como físico, como deportivo, de alimentación, ¿no? ¿Por qué habéis decidido participar en esta feria? Creemos que es importante fomentar el deporte entre los más jóvenes e introducirlo de alguna forma en una vida saludable. ¿Qué mensaje pretende transmitir en esta feria? Al final, una buena dinámica de deporte y una buena alimentación siempre nos va a beneficiar en el tema de nuestra salud. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes para tener una vida saludable y qué proponéis vosotros para los jóvenes? Yo creo que lo que he dicho antes, una dieta equilibrada, una buena alimentación y un deporte que vaya acorde con esa alimentación. Nosotros proponemos pues siempre actividades deportivas de cualquier ámbito, ya sea un golf, ya sea atletismo, ya sea fútbol, cualquier deporte es bueno para comenzar. Nosotros hemos creado 3 circuitos de minijuegos. Uno sería un circuito con un patinete, en el cual tienen que ir sorteando obstáculos. El segundo circuito es tiro con arco, que van restando puntos para así poder tener un ranking, y un tercero de minigolf, en el cual tienen 2 intentos para poder meter la pelota dentro del hoyo. La verdad es que ha tenido una buena acogida. Al principio la vergüenza les puede por la edad quizá, pero una vez que ya ven que uno se anima, el resto vienen detrás y a todos les está gustando todos los deportes, pero normalmente están practicando los 3. ¿Por qué habéis ido a participar en esta feria? Bueno, nos pareció una iniciativa maravillosa por parte del Instituto Nuestro de Referencia, y no queríamos solo ser visitantes, sino que queríamos ser partícipes de esta iniciativa. ¿Qué mensaje pretendéis transmitir? Pues un mensaje de salud, de vida activa, de que es necesario y de que es muy importante llevar estos hábitos de vida saludables desde edades muy tempranas, como son las que trabajamos nosotros. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes para tener una vida saludable y qué les proponéis? Mira, nosotros le proponemos, a raíz de una investigación matemática que se ha hecho en el centro sobre la cantidad de azúcar recomendada diariamente para una persona, han investigado aquellos alimentos que suelen consumir, qué azúcar contienen, ¿no? Y le damos una alternativa saludable. A ver, la alternativa sería que comieran fruta. Pero si tienes tendencia a comer este tipo de repostería, pues vamos a hacer una repostería más saludable, una repostería que no contenga azúcar, una repostería a la que le incluyamos verdura, a la que le incluyamos también fruta, y que sea más saludable a la que están acostumbrados a tener. Que ellos han descubierto que tiene triplica y quintuplica la cantidad de azúcar que deben de comer. ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy? Hemos presentado un panel
con los alimentos, visualmente la cantidad de azúcar que tienen, los que suelen comer, y le hemos traído por parte de la familia, de toda la familia de Sexto, que desde aquí les doy las gracias porque sin ellos no habría sido posible hacer este stand. Han investigado recetas saludables para traer como alternativa a esos productos que no son nada saludables, como son la mayoría de los productos ultraprocesados. ¿Habéis decidido participar en esta feria? Pues contactaron con nosotros para que también pues, hubiese una opción de ocio de a la UNITE en esta Feria de la Salud, y como tenemos varias actividades que son también pues, de uso responsable y tiene que ver con el ámbito de la salud, durante el año pues Chechi nos llamó y no dudamos pues, en participar. ¿Qué mensaje pretendéis transmitir en la feria? Pues pretendemos principalmente que nos conozcan, porque siempre está como la intriga esa de que hay para jóvenes en el pueblo, que nos conozcan, que sepan de nosotros y que sepan las opciones que hay para poder disfrutar de todas ellas. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes para tener una vida saludable y qué proponéis vosotros para los jóvenes? Nosotros tenemos muchas actividades de ocio y de deporte, y además creemos que lo saludable no es nada más que en el ámbito pues de dieta y de deportar, sino que también creemos que es saludable tener una buena amistad y el entorno con lo que se junta. Entonces proponemos actividades durante todo el año que contribuyen para que tengan un estilo de vida saludable en todos los aspectos. ¿Y qué es lo que estáis haciendo en vuestro stand? Pues estamos haciendo una encuesta de diversas actividades que hacemos durante el año, recogiendo propuestas de aquellas nuevas actividades que quisieran hacer, concienciando un poco sobre todas las actividades que hace la asociación, y además estamos dando un detallito para todo el mundo que se acerca. Desde el Ayuntamiento, ¿cuál es el mensaje que pretendéis transmitir en esta feria? Pues bueno, estamos aquí un poco para ayudar en el fomento del deporte, ¿no? En que los chavales adquieran una vida saludable, lo más saludable posible, y contrarrestar pues las muchas horas de sedentarismo, de estudios y de videojuegos y demás que hay en sus vidas ahora mismo. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes para tener una vida saludable y qué proponéis vosotros para los jóvenes? Bueno, pues la vida saludable consta de una buena alimentación, consta de hacer muchísimo deporte, todo el que se pueda, y sin olvidar que el descanso es tan importante como el deporte. Así que yo los animo a todos a practicar deporte y a tener una alimentación, sobre todo, muy sana.
¿Y qué es lo que estáis haciendo hoy? Pues bueno, nosotros hemos venido a fomentar un poco, a darle publicidad a nuestras escuelas deportivas, a mostrar la variedad de deporte que tiene el ayuntamiento para los alaurinos y las actividades que hacemos como días del pedal y demás, que es lo que se trata, ¿no? De que ellos participen y que disfruten y que se vayan metiendo en el deporte desde pequeñitos. ¿Por qué habéis decidido participar en esta feria? Pues hemos decidido participar en esta feria para fomentar lo que es la gimnasia rítmica. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues estamos enseñando un poco lo que hacemos, cómo lo hacemos y pues que se diviertan un poco. ¿Qué es lo que habéis hecho hoy? Hemos hecho tartar de atún con base de aguacate, salmón con salsa de yogur y eneldo, y tarta de zanahoria y de bebida, gazpacho. ¿Cómo habéis organizado? Nosotras fuimos un día todas a comprar y al otro día pues cada una en su casa hizo el plato que le tocaba hacer. Y pues en este concurso hemos participado todos los alumnos de cuarto. ¿Qué habéis preparado hoy? Vale, pues de entrada antes hemos preparado melón con jamón crujiente y de primer plato te lo explico a mi compañera. De primer plato hemos preparado unos macarrones con salsa de verdura y langostino, y para hacer la crema de verdura pues hemos picado las verduras, le hemos añadido la nata y así pues, por ejemplo, para los más pequeños, si no les gusta comer verdura pues es más fácil que la coman. Y ya de postre lo que hemos hecho ha sido un bizcocho de zanahoria
y lo hemos triturado y lo hemos bañado en chocolate sin azúcar para hacer unas bolitas y que así sea más apetitoso comérselo. Y por último de bebida hemos hecho limonada. ¿Qué es lo que habéis preparado hoy? Bueno, pues hemos preparado de entrante, hemos hecho una brocheta de verdura a la plancha y la hemos decorado con romero, con nueces, con queso y con otros frutos secos. Luego, hemos hecho de plato principal una ensalada de pasta que tiene diversos ingredientes y para decorar hemos puesto un dinosaurio de mango. Y de postre hemos hecho un bizcocho de limón con nueces y luego lo hemos decorado con miel y con diferentes Sevilla. Luego para beber hemos hecho mango con leche desnatada y triturada y luego pues lo hemos decorado en vasitos y hierbabuena. ¿Qué habéis preparado hoy? Pues comida tradicional marroquí, esto que se llama, son como empanadillas con carne dentro, tarta de frutas, un cuscús con verdura y garbanzos, aquí un plato de Rumanía, esto se llama bagret, que se puede echar con miel, y esto que se llama pastela, que tiene almendras y carne, y ahí hay más pasteles de fruta.
Pues para mí es hoy un doble placer estar aquí en el Instituto de Fuente Lucena, que era mi antiguo instituto donde he estado trabajando hasta noviembre del 2023, y ver tantos niños y tantas niñas tan queridos para mí y poder participar de esta Feria de la Salud, donde ellos están realmente aprendiendo a hacer platos que sean saludables y que les aporte a ellos un bienestar. Los platos tienen una presentación estupenda y un sabor más bueno todavía. Así es que aquí estamos poniéndonos las botas. Dime tu nombre, apellido y tu cargo. Pues yo soy Susana María Sierra Ruiz y soy la presidenta del AMPA del Instituto IES Fuente Lucena. ¿Qué le está pareciendo los platos? Pues por ahora bien, veo más creatividad que el año pasado, que también ejercimos como jurado del concurso, y veo que este año han ido un puntito más. ¿Es importante tener alternativas comida saludable para los jóvenes? Sí, yo creo que además ellos son una generación que tienen en cuenta mucho este tipo de cosas. Con el objetivo de recopilar todos los detalles de esta Feria de la Salud, algunos jóvenes también hicieron labor de reporteros. A continuación pueden ver el resultado de su trabajo.
Pon. Saludable. Con. Álvaro Emanuel. Fruta preferida. El plátano. Deporte que realicéis en vuestro tiempo libre. Furbo. Hora que usáis el móvil. 2-3 al día. Más o menos, 2-3, 4 a lo mejor. Si pudierais venir al instituto en bici, en patinete o en coche, ¿cómo lo haríais? En coche. En bici. En coche. En bici. Elige, ¿jugar un videojuego o jugar en la calle? Jugar en la calle. En la calle. ¿Hábito saludable que creéis que deberíais mejorar? La comida. No come tanto. Ay. Deportista que admiréis. Cristiano Ronaldo. Cristiano. ¿Más horas de educación física a la semana en el instituto, sí o no? Sí. Mínimo 6. Ping. Pong. ¿Saludable? Con Carlos. ¿Cuál es tu fruta preferida? El plátano. ¿Deporte o ejercicio físico que practicas en tu tiempo libre? El fútbol. ¿Horas de uso diario del móvil? 5 o 6. ¿Horas de sueño? 7 o 8. Si pudieses, ¿vendrías al instituto en bus, coche, bici o andando? En coche. Elige, ¿jugar con amigos a videojuegos o en la calle? En la calle. ¿Un hábito saludable que crees que deberías mejorar? Comer mejor. ¿Un o una deportista que admire? Messi. ¿Más horas de educación física en el horario escolar, sí o no? Obviamente. ¿Pin? Pom. ¿Saludable? Con Adriana, del centro de salud, de aquí del pueblo. ¿Cuál es tu fruta preferida? La manzana. ¿De qué deporte o ejercicio físico practicas en tu tiempo libre? O voy a andar o el gimnasio. ¿Cuántas horas usas el móvil al día? 4 o 5. ¿Y cuántas horas duermes? 6 o 7. Si pudieses, ¿vendrías al instituto en bus, coche, bici o andando? Coche. Elige, ¿jugar con amigos a videojuegos o en la calle? En la calle. ¿Un hábito saludable que crees que deberías mejorar? Pues yo creo que comer más sano, porque en general como fatal y pues siempre viene bien comer muy sano. Más fruta, más verdura en general. ¿Un o una deportista que admire? Carolina Marín creo que se llama, ¿no? ¿Más horas de educación física en el horario escolar, sí o no? Hombre, claro, por supuesto. Más y más actividades al aire libre y fuera. ¿Pin? Pon. ¿Saludable? Con el Colegio El Pinar y soy Sara. ¿Cuál es tu fruta preferida? El melocotón. ¿Deporte o ejercicio físico que practicas en tu tiempo libre? Powerlifting. ¿Horas de uso diario del móvil? Más de las que me gustaría. Más o menos 3 o así. ¿Horas de sueño? Duermo mis 8 horas. Si pudieses, ¿vendrías al instituto en bus, coche, bici o andando? A ver, pues depende de cómo me pille. Si me pilla más o menos cerca, pues andando. Unos 15-20 minutos lo ando sin problema. Elige, ¿jugar con amigos a videojuegos o en la calle? Me gustan mucho los videojuegos, pero está bien hacer ejercicio al aire libre. ¿Un hábito saludable que crees que deberías mejorar? Echarme crema protectora cuando debo y no ponerme tanto al sol. La hora punta. La hora que más hay sol, sí. ¿Un o una deportista que admire? Rafael Nadal. ¿Más horas de educación física en el horario escolar, sí o no? Sí. ¿Pin? ¿Pon? ¿Saludable? Con Antonio Bermúdez. ¿Fruta preferida? La mandarina. ¿Realiza algún deporte en tu tiempo libre? Pádel. ¿Horas de uso diario del móvil? Muchas, no sé, todo el día prácticamente. Si pudieras ir a algún sitio en bicicleta, en coche o andando, ¿cómo iría? Si pudiera ir, pues iría andando. Vale, ¿qué prefieres? ¿No comer nunca más fruta o no comer nunca más verdura? Prefiero no comer verdura nunca. ¿Hábito saludable que crees que debes mejorar? Más actividad deportiva. ¿Un deportista que admire? ¿Un deportista que admire? Admiro muchos, pero yo creo que ahora mismo diría Nadal. ¿Pin? ¿Pon? ¿Saludable? Con José David. ¿Fruta preferida? Plátano. ¿Deporte que realizas en tu tiempo libre? Pádel. ¿Horas de uso diario del móvil? 1 hora. Si pudieras ir a algún sitio andando, en bicicleta o en coche, ¿cómo iría? Bicicleta. Elige, ¿no comer nunca más verdura o no comer nunca más fruta?
no comer más verduras. ¿Hábito saludable que crees que debes mejorar? Comer menos carne e intentar comer más verduras. ¿Un deportista que admire? Rafa Nadal. ¿Más horas de educación física a la semana en el instituto, sí o no? Sí, siempre. Ping. Pong. ¿Saludable? Con Jorge. ¿Fruta preferida? El mango. ¿Deporte que realizas en tu tiempo libre? Baloncesto y pádel. ¿Horas de uso diario del móvil? 2 horillas. Si pudieras ir a algún sitio, en coche, en bicicleta o andando, ¿cómo iría? En coche. Elige no comer nunca más fruta o no comer nunca más verdura. Verdura. ¿Hábito saludable que crees que debe mejorar? Comer un poquito más verdura. ¿Un deportista que admire? Pau Gasol. ¿Y más horas de educación física a la semana en los institutos, sí o no? Hombre, por supuesto. Pin. Pon. ¿Saludable? Con María. ¿Fruta preferida? La piña. ¿Deporte que realizas en tu tiempo libre? Ninguno, pero me gusta el fútbol. ¿Tienes móvil? Sí. ¿Cuánto tiempo lo usas? Depende. Depende del día, ¿no? Sí. Si pudiera ir al cole en bicicleta, en patín o en coche, ¿cómo iría? En bicicleta. Elige jugar con tus amigos un videojuego o en la calle. En la calle. ¿Un hábito saludable que crees que deberías mejorar? No comer tanta azúcar. ¿Un o una deportista que admires? Ninguno. ¿Crees que debería haber más horas de educación física a la semana, sí o no? Sí. Ping. Pong. ¿Saludable? Ángela Pérez. ¿Fruta preferida? Sandía. ¿Deporte que realizas en tu tiempo libre? Gimnasia rítmica. ¿Cuántas horas usas tu móvil? 2 o 3. Si pudieras venir al instituto en bicicleta, en patinete o en coche, ¿cómo vendría? En coche. Elige jugar un videojuego o jugar en la calle. Jugar un videojuego. ¿Hábito saludable que crees que deberías mejorar? Comer sano. ¿Deportista que admires? Alba Bautista. ¿Más horas de educación física a la semana en el instituto, sí o no? Sí. Ping. Pong. ¿Saludable? Con Álvaro Emanuel. ¿Fruta preferida? El plátano. ¿Deporte que realicéis en vuestro tiempo libre? Furbo. Furbo. ¿Hora que usáis el móvil? 2-3 al día. Más o menos, 2-3, 4 a lo mejor. Si pudierais venir al instituto en bici, en patinete o en coche, ¿cómo lo haríais? En coche. En bici. En coche. En bici. Elige jugar un videojuego o jugar en la calle. Jugar en la calle. En la calle. ¿Hábito saludable que creéis que deberíais mejorar? La comida. La comida, sí. No come tanto. Ay. ¿Deportista que admiréis? Cristiano Ronaldo. Cristiano. ¿Más horas de educación física a la semana en el instituto, sí o no? Sí. Mínimo 6. Sí. Ping. Pong. ¿Saludable? Con Pablo. ¿Fruta preferida? Frutos del bosque. ¿Deporte que realizas en tu tiempo libre? Atletismo. ¿Tienes móvil? No. Muy bien. Si pudieras ir al colegio en bicicleta, en coche o en patinete, ¿cómo iría? En bicicleta. Elige jugar con tus amigos un videojuego o jugar en la calle. En la calle. ¿Un hábito saludable que deberías mejorar? Comer más fruta. ¿Deportista que admires? Messi. ¿Más horas de educación física a la semana, sí o no? Sí. Ping. Pong. ¿Saludable? Con Mario. ¿Fruta preferida? La manzana. ¿Deporte que realizas en tu tiempo libre? Fútbol. ¿Horas que usas el móvil al día? 2 o 3 horas. ¿No comer nunca más fruta o no comer nunca más verdura? No comer más nunca verdura. ¿Hábito saludable que crees que debes mejorar? Dormir un poco más. ¿Deportista que admires? Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. ¿Más horas de educación física a la semana en el instituto, sí o no? Sí. Ping. Pong. ¿Saludable? Con Álvaro. ¿Fruta preferida? Manzana. ¿Deporte que realizas en tu tiempo libre? Crossfit. ¿Horas que usas el móvil? Trabajo con él, pero 2. ¿No comer nunca más fruta o no comer nunca más verdura? Verdura. ¿Hábito saludable que crees que debes mejorar? No picotear en 3 horas. ¿Deportista que admire? Nadal. ¿Más horas de educación física a la semana en el instituto, sí o no? Por supuesto, siempre. Ping. Pong. ¿Saludable? Con Elia. ¿Fruta preferida? La fresa.
Deporte que realizas en tu tiempo libre. El voleibol. Horas que usas el móvil. 2 o 3 al día. Si pudieras venir al instituto en bicicleta, andando o en patinete, ¿cómo vendría? Andando. Elige, ¿jugar un videojuego o jugar en la calle? Jugar en la calle, obviamente. Un hábito saludable que crees que debes mejorar. Acostarme muy tarde. Más pronto dirá, ¿no? Eso. Deportista que admire. Rafa Nadal. Más horas de educación física a la semana, ¿sí o no? Obviamente. Pin. Pon. ¿Saludable? Con Meribel. ¿Cuál es tu fruta preferida? La sandía. ¿Deporte o ejercicio físico que practicas en tu tiempo libre? El running. ¿Horas de uso diario del móvil? 2 y 3 horas al día. ¿Horas de sueño? 6. Si pudieses, ¿vendrías al instituto en bus, coche, bici o andando? ¿Al instituto o al trabajo? Caminando. Elige entre jugar o quedar con tus amigos a videojuegos o quedar en la calle. Quedar en la calle. ¿Un hábito saludable que crees que deberías mejorar? Salir, tener más tiempo libre para salir a caminar, reflexionar y desconectar. ¿Un o una deportista que admire? Grandes gimnastas de la gimnasia rítmica. ¿Y piensas que es necesario más horas de educación física en el horario escolar? ¿Sí o no? Sí. Pon. ¿Saludable? Con el departamento de física y química. Vale. ¿Cuál es tu fruta preferida? El plátano. ¿Deporte o ejercicio físico que practicas en tu tiempo libre? Ciclismo. ¿Cuántas horas usas el móvil al día? 1 hora y media. ¿Cuántas horas duermes? 8. Si pudiese, ¿vendría al instituto en bus, coche, bici o andando? En bici. Elige jugar con amigos a videojuegos o en la calle. En la calle. ¿Un hábito saludable que crees que deberías mejorar? Trabajar menos. ¿Un o una deportista que admire? ¿Deportista? Arantxa Sánchez Vicario. ¿Más horas de educación física en el horario escolar, sí o no? Sí.
estamos con Sara y vengo del Colegio El Pinar del ciclo de farmacia. ¿Cuál es vuestro papel en la Feria de la Salud? Pues hemos venido para informar sobre los daños que hacen los rayos UVA y demás del sol y las protecciones que hay que tener en cuenta ahora que viene el verano, bueno, y en general. ¿Y qué consejo saludable daríais? Pues que ahora que viene el verano, que se use mucha crema de protección, 50 más, porque es muy importante cubrirse, ponerse gorras, gafas de sol homologadas y tener buena hidratación. Te han pasado una pregunta, y es vale. Si alguna vez has hecho o bailado, has hecho algún taller o bailado bachata. Pues sí, la verdad es que antes hacía bachata y mi madre, por ejemplo, baila mucha y a veces pues le gustaba bailar conmigo. ¿Y qué pregunta lanzarías a otro stand? Si usan la correcta fotoprotección solar cuando hacen deporte o van al aire libre. Estamos con Richard Luque Martín, Carlos Fernández y venís de el Colegio El Pinar, de Alorín de la Torre. ¿Cuál es vuestro papel en la Feria de la Salud? Bueno, pues venimos de un grado superior de deporte, del Pinar, y nuestro papel es pues, la representación deportiva, y hemos traído hoy el GAR y Zumba. Son dos ejercicios que estamos dando en clase y pues lo hemos traído para ponerlo en práctica. ¿Qué consejo saludable daríais? Pues el consejo saludable es que nos tenemos que mover a diario y tener buena nutrición para tener una salud y llegar activo en el deporte hasta los 60-70 años, que es lo recomendable. Comer sano y hacer mucha actividad física. Os han pasado las preguntas de si usáis el suficiente y el correcto crema solar a la hora de hacer deporte o actividad física al aire libre. Sí, sobre todo en la cara porque nos pueden salir manchas blancas, como dice mi abuela. Y en el cogote porque siempre me pongo de espalda al sol. ¿Con quién estamos hablando? Con Fernando. ¿Cuál es su papel y el de Decathlon en la Feria de la Salud? Vendedor de Decathlon y mi papel aquí en la Feria de la Salud es promover una vida y una dieta saludable. ¿Qué consejo saludable darías? Llevar una dieta equilibrada y fomentar el deporte entre los más jóvenes. Ahora querríamos que mandaras una pregunta a otro stand. ¿Qué deporte podrías recomendar a los chicos adolescentes de hoy en día? ¿Quiénes sois? Bueno, pues somos Funcional Brothers. Somos un grupo, por así decirlo, somos tres hermanos en el que tenemos un box de entrenamiento especializado en entrenamiento funcional. ¿Cuál es vuestro papel en la Feria de la Salud? Bueno, nuestro papel que vamos a desempeñar aquí hoy, por gracias a Chechi, pues somos los padrinos de esta segunda Feria de la Salud y el Deporte, y la verdad que nos sentimos muy agradecidos y orgullosos de estar aquí. ¿Qué consejo saludable daríais? A ver, principalmente el consejo saludable que le damos a todo el mundo es que en la vida hay que hacer deporte, hay que cuidarse y todo en su justa medida, lógicamente, porque los excesos ya sabemos que son todos malos, pero sobre todo eso, salud, buena alimentación, buenos hábitos en general. ¿Qué deporte podríais recomendar a los adolescentes de hoy en día? Bueno, pues nosotros diríamos que como recomendar en concreto no vamos a decir ninguno, pero nos basamos en el que al adolescente que lo vaya a practicar o vaya a iniciar un deporte, lo principal es que esté a gusto y que se sienta realizado y feliz con lo que está haciendo. ¿Y qué pregunta mandaríais a otro stand? Pues, ¿con qué habitualidad habría que realizar deporte toda la semana? ¿Cuántas veces a la semana habría que realizar deporte a la semana? ¿Quiénes sois? Pues somos los compañeros del Centro de Salud de aquí de Alaurín el Grande. Ella es María José, que es la referente escolar, y yo soy David, que soy el residente de Familia Leir. ¿Cuál es vuestro papel en la Feria de la Salud? Pues nuestro papel aquí en la Feria de la Salud es venir un poquito a hablar del ciclo del sueño y de las enfermedades de transmisión sexual y a resolver un poquito dudas con respecto a temas sanitarios. ¿Y qué consejo daríais saludable? Pues principalmente el mejor consejo que podemos daros es que para estudiar no hace falta beber bebidas energéticas porque rompéis los ciclos del sueño y entonces no tenéis la memoria al completo como se tiene si no se beben bebidas energéticas. Entonces hay que quitar ese mito, no se puede beber energéticos para luego estudiar mejor. Perfecto. ¿Con qué frecuencia se debería practicar deporte? Claro, la frecuencia del deporte principalmente depende un poco de la edad. Así niños y adolescentes tendrían que hacer ejercicio pues más o menos una hora al día, todos los días.
Sin embargo, que una persona adulta, pues eso, se recomienda entre 3-5 veces al día, 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada, caminar a paso ligero. ¿Y qué pregunta mandaríais a otro stand? ¿Qué stands hay? Tú manda la general. Una que yo haría es que si veis necesario hacer jornadas como esta, que si debería ser una divulgación para todos los institutos y los colegios de la localidad. ¿Quiénes sois? Bueno, pues nosotros somos monitores deportivos del área de deporte del Ayuntamiento de Lorín el Grande. ¿Cuál es vuestro papel en la Feria de la Salud? Pues intentar fomentar por todos los medios el deporte, la práctica deportiva y saludable para los alumnos y para todos los visitantes. ¿Y qué consejo saludable daríais? Pues la verdad es que una buena alimentación, mucha práctica deportiva y un buen descanso, que creo que es fundamental también. La pregunta que os han mandado es si veis necesario este tipo de eventos en los centros educativos. Pues la verdad es que cada vez está la gente más concienciada con el deporte, pero bueno, siempre una ayudita pues no viene mal, y para aquella gente que necesita un empujoncito pues lo veo ideal, la verdad. ¿Qué pregunta mandarías a otro stand? ¿Crees que la juventud está implicada y concienciada en la importancia de la comida saludable y la práctica deportiva? ¿Quiénes sois? Hola, pues mira, yo soy Lola Bravo, soy enfermera del Centro de Salud de Lorín el Grande y ella es mi compañera Adriana. Buenas. Adriana es alumna de segundo de la universidad. De Málaga, de Ciencias de la Salud. Perfecto. ¿Cuál es vuestro papel en la Feria de la Salud? Bueno, pues nosotros estamos aquí para concienciar la importancia de protegerse con las enfermedades de transmisión sexual, que cada vez está aumentando, por desgracia, el número de pacientes más jóvenes, porque los jóvenes cada vez hacen prácticas sexuales más tempranas y sin protección, sin tener la información adecuada. Entonces nuestro papel es informar un poquito sobre la importancia de informarse bien de las relaciones sexuales, de las enfermedades de transmisión sexual y bueno, enseñar el manejo del preservativo, tanto masculino como femenino, y explicar un poquito todo eso. Perfecto. ¿Qué consejo saludable daríais? Bueno, pues nuestro consejo saludable es que siempre que vayan a mantener una relación sexual se cuiden, porque lo más importante es cuidarse. Tú puedes pasar un buen rato, pero que después no tenga consecuencias. Entonces, una de las maneras es el preservativo, tanto el masculino como el femenino, y eso es lo que intentamos concienciar, saberse colocarlo y demás. Ahora os han mandado una pregunta, que si creéis que los jóvenes están cada vez más concienciados de tener hábitos saludables, tanto en comida como en deporte, etc. En la experiencia que nosotros tenemos en el centro de salud, nuestra propia consulta de atención primaria, pues sí, cada vez vemos más concienciación. Antiguamente los jóvenes pues abusaban mucho de los hidratos de carbono, de los azúcares refinados. Ahora cada vez más los jóvenes están concienciados con el deporte, con hábitos de vida saludable, pero es verdad que hay mucha desinformación. Entonces los invitamos que vengan al centro de salud, que consulten con su enfermera o con su médico de familia, donde le pueden explicar hábitos de vida saludable, consejos dietéticos intensivos individuales para cada paciente, y donde explicamos un poquito lo que son los hábitos de vida en los que ellos vayan a estar completamente sanos. ¿Y qué pregunta lanzaríais a otro stand? ¿Creéis que los jóvenes son suficientemente conscientes del riesgo de la enfermedad de transmisión sexual? ¿Quién eres? Lázaro Pérez Pérez. ¿De dónde vienes? Del Instituto IES Sierra Mija. ¿Cuál es vuestro papel en la Feria de la Salud? Patrocinar nuestro grado, que es de deporte, salud y alimentación. ¿Qué consejo saludable darías? Practicar deporte todos los días, porque es imprescindible en nuestra vida. Te han mandado una pregunta, que es si crees que los jóvenes están lo suficientemente concienciados de las ETS. Creo que hoy en día debemos dar más hablo sobre eso y tener un punto de vista diferente y tener que practicarlo y hablarlo más. ¿Y qué pregunta mandarías a otro stand? ¿Cree que hoy en día es importante hacer carreras, sobre todo enfocado en el deporte, o es mejor hacer grados superiores? ¿Quiénes sois? Pues mira, nosotros somos el Club de Alaurín el Grande de Temple of Monkey, Club de Calistenia. ¿Cuál es vuestro papel en la Feria de la Salud? Pues nuestro papel es promover el deporte al aire libre, un deporte saludable, gratuito, en los parques al aire libre, para que todo el mundo tenga acceso, dependiendo de su nivel económico, de su nivel físico, pues pueda venir a los parques al aire libre y ponerse un poco más en forma, sociabilizar con otras personas, crear grupos y, en total, generar un poco de felicidad en el mundo. ¿Qué consejo saludable daríais?
Pues consejo saludable, descansar muy bien, muy importante el descanso, dormir sus 8 horas si podéis, menos pantalla, típico, comer muy bien, comer todo lo sano que podáis, que no sea nada procesado, y recomendado hacer entre 4 o 5 horas a la semana de deporte físico, sobre todo ejercicios de fuerza, mezclados con ejercicios de cardio. Os han enviado una pregunta que es si creéis que tiene más salida un grado universitario o un módulo formativo o un grado respecto a la educación física, la salud y el deporte. Es muy importante la educación, los dos son buenas opciones. En mi haber, yo creo personalmente que los grados superiores están teniendo más salida porque están menos tiempo estudiando y salen más rápido al mercado laboral. Pero la universidad está bien cuando te quieres formar más adelante o incluir más, digamos, más herramientas para el futuro. Pero realmente el grado superior está más enfocado al mercado laboral. Entonces es más fácil encontrar trabajo, incorporarte antes. Yo recomendaría más el grado superior, pero dependerá de la persona, de su situación, de si tienes la universidad al lado, si tienes o el instituto al lado, porque depende mucho el transporte también. No es lo mismo tener que ir a Málaga que ir a un instituto que tienes aquí en la misma localidad. ¿Y qué pregunta lanzarías a otro stand? ¿Qué pregunta? ¿Por qué no te atreves a probar la calistenia? Perfecto, muchas gracias. ¿Quién eres y de dónde vienes? Pues yo me llamo Alejandro y somos de la Asociación Juvenil de Alhaurín el Grande. ¿Cuál es su papel en la Feria de la Salud? Pues nuestro papel en la Feria de la Salud es fomentar nuestra asociación, que hacemos distintas actividades en el pueblo relacionadas con los jóvenes de la localidad, y pues estamos fomentando nuestra asociación. ¿Qué consejo saludable daríais? Pues que hagan mucho deporte, que coman bien y sobre todo que beban agua. Te han enviado una pregunta. ¿Por qué todavía no te has atrevido a probar la calistenia? Pues la verdad que es un deporte que me parece bastante interesante, pero en mi caso personal es que no tengo mucho tiempo, pero me gustaría probarlo alguna vez, la verdad. ¿Y qué pregunta lanzarías a otro stand? Pues, ¿qué actividades le gustaría hacer para los jóvenes del pueblo? ¿Quién eres y de dónde vienes? Hola, buenas. Yo soy Eva Gámez, profesora del Instituto Antonio Gala. Y vengo representando al Club Fuente del Acebuche para dar a conocer pues todas las actividades que hacemos y ofrecemos a la juventud de este pueblo. ¿Cuál es tu papel en la Feria de la Salud? Pues como representante del club e entrenadora, junto con José Antonio, vamos a exponer qué es lo que hacemos aquí en la Fuente del Acebuche. La carrera que hacemos, Acebuche Kids, la equipación que es necesaria para entrenar el trail en montaña, aquí en la sierra, y cuánto número de alumnos tenemos. ¿Y qué consejo saludable mandarías? Pues yo como consejo diría que cualquier actividad se potencia y es todavía más saludable si se hace al aire libre y se disfruta de la naturaleza. Te han enviado una pregunta. ¿Qué actividades crees que se podrían realizar para la juventud en Alhaurín el Grande? Pues todavía más actividades en el medio natural. Tenemos un recurso que es la sierra, que aunque es verdad que tenemos buenos corredores de trail, buenos corredores de bicicleta de montaña, quizá potenciar más el senderismo, el nordic walking, la escalada, que también hay zonas, y todas las actividades que se pueden hacer en la naturaleza. ¿Y qué pregunta lanzarías a otro stand? Pues preguntaría qué podemos hacer para mejorar personalmente nuestra salud y en general para toda la población de Alhaurín el Grande. ¿Quiénes sois y de dónde venís? Bueno, pues yo soy Antonio García, uno de los entrenadores del equipo SAP, y pues vengo representando el equipo SAP, que somos un equipo de aquí del pueblo, ¿vale? Que nos dedicamos a diferentes deportes de lucha, tanto MMA como grappling, luchas olímpicas, boxeo, un poco de todo. ¿Qué papel tenéis en la Feria de la Salud? Pues bueno, nosotros venimos aquí con nuestro stand a promocionar un nuevo club que hemos abierto aquí en el pueblo y bueno, a darle visibilidad a los deportes de contacto que poco a poco van creciendo cada día más. ¿Qué mensaje saludable mandaríais? Pues que es muy importante tanto promover la educación alimenticia como una vida saludable combinando con buena alimentación y deporte.
Os han enviado una pregunta, y es: ¿qué actividades deportivas creéis que se pueden hacer para mejorar la salud, tanto individual como colectiva, en el pueblo? ¿Qué actividades deportivas? Pues bueno, yo creo que cualquier actividad deportiva que se realice viene bien para promover la salud, cualquier tipo de deporte. ¿Y qué pregunta lanzarías a otro stand? Eso es muy buena pregunta. Pues, ¿qué tipo de vida saludable fomentarían ellos y qué actividades deportivas también? Estamos aquí con Gonzalo Brescia, monitor de Gonzai Yoga. ¿Cuál es tu papel en la Feria de la Salud? Pues soy monitor de yoga y he venido a impartir una clase a los chicos y chicas y bueno, transmitir un poquito lo que es la tradición del yoga, el beneficio que da y lo que aporta también. Y es complementario con todas estas actividades, tanto de crossfit, de fuerza, de en fin, distintas actividades que se están realizando aquí. Y la verdad es que me ha gustado mucho, está muy bien compartir toda esta este día y esta ilusión. Y bueno, ¿qué consejo saludable darías? Pues daría consejos, deporte, y muy importante, el deporte es una base muy fuerte para la salud. Yoga, por supuesto, yo practico yoga y doy yoga, pero luego también la alimentación, que sea cercana, que sea lo más limpia posible y lo más adecuada posible para la salud, muy importante también, ¿no? Y aire puro, naturaleza y aire puro, muy importante. ¿Qué hábito saludable recomendarías? Hábito, como te he dicho antes, pues todo lo que sea tipo de deporte, actividades al aire libre sobre todo, naturaleza, playa, y bueno, y sobre todo también tener una mente calmada y para afrontar la vida tal como viene y con la mejor actitud posible. ¿Y qué pregunta lanzarías a otro stand o a otra persona? Pues un poco similar, ¿no? Cómo enfocar también la salud, tanto a través del deporte o de cualquier otra actividad que es complementaria, ¿no? Con el deporte y con la vida.
¿Quién eres? Soy Melody Guerrero, artísticamente Merimel, y soy profesora de danza y cantante. ¿Cuál es tu papel en la Feria de la Salud? Pues mi papel en la Feria de la Salud ha sido venir como instructora de baile en la variedad de ritmo latino bachata. ¿Qué consejo saludable darías? Consejo saludable, pues que aparte de comer sano y comer bien, hay que hacer ejercicio físico, ya sea un deporte fuerte como puede ser el crossfit o también la danza, el baile, que trabaja muchísimo lo que es el tema de físico, el tema físico, y también la coordinación. No solo voy a quedarme delgado, necesito adelgazar, sino también el tema de la coordinación, que hay que trabajarlo porque siempre evita la demencia senil. La pregunta que te han lanzado es: ¿qué hábito de la salud fomentarías? Fomentaría que en el día a día se metiera la danza, el baile, en nuestros ejercicios diarios. ¿Por qué? Pues porque nos va a ayudar muchísimo en el tema de la coordinación, la concentración, el equilibrio, la flexibilidad, la elasticidad y todo lo a donde nosotros queramos llegar. ¿Qué pregunta lanzarías a un stand o a una persona en concreto? Si les ha gustado el taller de bachata y si les gustaría de que volviese el próximo año. Estamos aquí con Antonio Bermúdez, alcalde de La Laguna Grande. ¿Cuál es tu papel o cuáles han sido tus sensaciones de la Feria de la Salud? Pues mira, he disfrutado mucho, primero porque he sido jurado del concurso gastronómico. Me ha encantado todo, tanto los platos como el esfuerzo y la ilusión que han puesto todos los participantes. Y luego me he quedado muy impresionado por toda esa Feria de la Salud que había organizado. Enhorabuena a todos. Gracias. ¿Y qué consejo saludable le darías? Pues mira, aquí yo creo que os han dado muchos consejos. El primero, comer bien, y luego hacer actividad deportiva para tener una salud óptima. Pues bueno, muchas gracias. A vosotras.